nosotros es un placer compartir con ustedes estos escenarios y sobre todo contar con personas tan reconocidas como la profesora Ochi y el ponente que tenemos después. Para que ustedes tengan idea más o menos de aspectos generales que ella ha trabajado, les voy a dar una información que ella irá complementando. Entonces, Ochi es trabajadora social con maestría en antropología social, candidata a doctorado también en antropología social, docente de la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia y del Departamento de Estudios Culturales de la Universidad Javeriana. Es activista feminista, lesbofeminista, antirracista y decolonial. Es también música y cantautora. Forma parte del Grupo Latinoamericano de Estudios y Formación Feminista GLEFAST de la... GLEFAST de la Batucada. De la Eso batucada, muy importante. La tremenda revoltosa del movimiento de mujeres afrolatinas y afrodescendientes y lesbofeminista de la región. Es una de las fundadoras del Grupo Latinoamericano de Estudio, Formación y Acción Feminista e integrante del Grupo Interdisciplinario de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia. Es activista del movimiento lésbico feminista latinoamericano y caribeño. E iniciadora del movimiento activista de mujeres afro de la región. Ha realizado investigaciones sobre el régimen heterosexual de la Nación, Universidad Nacional de Colombia, año 2011, y las estrategias políticas frente al racismo y al sexismo de tres grupos de mujeres negras en Brasil, Honduras y República Dominicana. El Instituto Tecnológico Autónomo de México y el Centro de Estudios y Programas Interamericanos. Año 2005. Está bien ahí, ya es suficiente. Con eso está bien. Bueno, entonces, para empezar, me gustaría mucho saber cómo Ochi se encuentra con la teoría postcolonial y con el feminismo. Un poco para que ustedes también entiendan el marco en el que se va a desarrollar la charla que ella nos va a ofrecer. Bueno, primero agradecer la invitación a todo el equipo, que seguro hay mucha gente que está trabajando en esto, que a veces se ve, a veces no se ve. Segundo, agradecerle a ustedes por estar a la una de la tarde sentados y sentadas aquí escuchando sobre teoría decolonial, lo cual no es fácil, y por tanto es un reto para mí poder satisfacer en cierta medida como las expectativas que se tienen en torno al tema. Y en torno a la pregunta de cómo yo llegué a este tema, quiero ahorita voy a diferenciar lo que es lo postcolonial y lo decolonial, que yo creo que es muy importante. Pero bueno, yo creo que lo primero para ser responsable con la palabra que una dice es presentar lo que las feministas han dicho en lugar de enunciación, ¿no? Además de todo eso que han dicho, de todas las cosas que uno escribe, etcétera. Y porque para mí es muy importante para poder explicar por qué llegué a lo de colonial. Yo nací en República Dominicana. Y República Dominicana comparte, no sé si ustedes saben la historia, seguro que no, porque parte de la colonialidad es precisamente ocultar estas historias. Y República Dominicana comparte una isla, que es la isla de Santo Domingo, llamada Babeque por los taínos, primeros pobladores de la isla, y luego Cristóbal Colón le pone la española y se conoce como la isla de Santo Domingo, aunque Santo Domingo es la capital de República Dominicana, ¿no? Y comparte con Haití, digamos, esa isla, pero por este lugar fue que entró la colonización, es decir, cuando llegaron los españoles,
Fue ahí que hicieron el primer asentamiento europeo, es decir, la primera villa, la primera catedral, la primera universidad, y allá en el país donde yo nací les encanta decir eso, ¿no? Es la primera universidad, o sea, es la colonialidad en su gran expresión. Y parte de esa historia tiene que ver con la historia política que yo tengo, porque una de las cosas que a través del tiempo, digamos, se hizo con esta isla, además de toda la explotación, la esclavitud y todo esto, que yo creo que es una historia muy interesante para poder entender las otras historias de tierra firme, no solamente las islas, sino tierra firme. Una de las cosas que pasó, por lo menos en la parte nuestra, en República Dominicana, es que siempre, y es muy paradójico, a pesar de que los españoles ocuparon toda la isla durante tanto tiempo y luego se la repartieron entre franceses y españoles, y que los españoles estuvieron en el lado que hoy es Dominicana siglos y siglos, luego de la Revolución Haitiana, que fue en el 1804, es la primera revolución negra y el segundo Estado Nacional luego de Estados Unidos, pero claro, no se reconoce porque precisamente fue hecha por esclavizados y esclavizadas, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, cuando Toussaint Louverture, que fue uno de los líderes de esa revolución, luego de Salines, Petión, etcétera, ocuparon la parte que hoy es dominicana, la parte oriental de la isla, ocuparon durante 22 años esa isla, ¿no? Y entonces, en esos 22 años marcaron lo que es la relación de República Dominicana y Haití hoy. Por tanto, hay una lógica anti-haitiana porque República Dominicana el Estado Nacional Dominicano se construye con base a independizarse de Haití, que fueron solamente 22 años. Bueno, a eso se le suma todo el tema de la industria azucarera, etcétera, etcétera, pero Dominicana siempre se ha creído española, es decir, la mayoría de la gente se ha creído española a pesar de que la mayoría somos afrodescendientes, ¿no? Tanto la historiografía oficial como también la literatura, los medios de comunicación, todo el tiempo se encargan de remarcar lo poco de español que hemos tenido en detrimento fundamentalmente de lo afro, de lo negro, porque lo indígena ya en el 1510 no había indígena, precisamente por el genocidio que se había hecho en ese lugar. Entonces, ese es el primer punto de partida de mi conciencia política, teórica y ética en torno al tema de la decolonialidad. Obviamente, la experiencia no necesariamente garantiza la conciencia política de algo, pero en este caso sí coincide de que mi historia, por lo menos he tenido la posibilidad, y esto a través del activismo, de poder releer esta historia, que es un punto de partida súper importante para entender toda la región de América Latina y el Caribe. Entonces, lo primero que yo quisiera invitar es que estudiemos más el Caribe, ese Caribe insular, que es fundamental para poder entender las lógicas coloniales que luego se dieron posteriormente en algunos países. Bueno, como decía la compañera, en ese lugar que es República Dominicana, que es cierto que tiene una de las playas más lindas que hay, de hecho estoy ya loca por llegar para eso, ¿no? En ese lugar, precisamente por esto, lleno también de desigualdades de clase, de raza, de toda la cosa, yo empecé a hacer mis pininos activistas. Primero en el movimiento amplio, estoy hablando fundamentalmente de los años 80, de eso que se llamaba antes el movimiento de mujeres, que luego una se hace feminista, ¿no? Y luego ya algunas que veníamos con este tema, abordándolo, el tema del racismo, yo me hago lo que hoy se llama feminista negra, que es una importación del concepto, porque en esta época no existía lo que se llama hoy feminismo negro, viene fundamentalmente de Estados Unidos, pero sí éramos compañeras afrodescendientes, la mayoría, que buscábamos precisamente reivindicar esa negritud, esa afrodescendencia como un lugar súper importante para nuestra vida y nuestra política también, ¿no? Luego de ahí, yo fui una migrante. Y yo creo que el hecho de emigrar también coloca otras miradas sobre el lugar de donde una es, pero también los otros lugares de donde una va, ¿no? Y ahí entonces, aunque en Dominicana yo vivía un tipo de racismo, cuando yo salí de Dominicana empecé a ver otro tipo de racismo, que no solamente yo era víctima, sino también otras
y otros de otras nacionalidades, de esas nacionalidades que no son legitimadas, digamos, en términos de lo que sería una ciudadanía legítima, que voy a hablar un poquito más de eso más tarde. Entonces, el hecho de ser migrante, yo me fui a México, luego viví en Argentina, en Brasil y tengo 12 años aquí en Colombia. Creo que me voy a quedar porque ya las energías no me dan para seguir brincando, pero además amo mucho este país. Con todas las contradicciones, yo siempre digo que Colombia es un lugar paradójico, bipolar, ¿no? Una está entre la tragedia del uribismo con ahora las elecciones de Colombia Humana, pero también viene la selección del Mundial, pero también Totó la Momposina, o sea, es una cosa que todo el tiempo te mantiene en una actividad mental, intelectual, de corazón, etcétera. Y además yo siento que fue el país de lo que yo he vivido que más me ha acogido desde el corazón. Y eso siempre lo agradezco. Obviamente hay de todo, hay los cabrones como también hay gente muy chévere, ¿no? Como en todos los lugares. Bueno, entonces en ese trayecto, una de las cosas que además del activismo, digamos, como persona afrodescendiente, fue entrarme a las corrientes más críticas feministas, porque el feminismo ha sido moderno, ¿no? Como la mayoría de las teorías y de las propuestas políticas que hemos tenido en la región de América Latina y del Caribe, y ha sido moderno precisamente porque, y ya voy a entrar a la teoría de la colonialidad, porque es imposible pensarnos sin la lógica de la modernidad, o sea, la modernidad como un pensamiento, como una supuesta utopía de desarrollo que no han hecho creer de que es así, ¿no? Y que eso tuvo mucho que ver con el tema del colonialismo. Y la mayoría de las teorías, y eso la Universidad Nacional, por más crítica que sea y por más que yo sea de la Nacho, porque soy de la Nacho de corazón, sabemos que aquí también está la colonialidad. Es decir, la mayoría de los pensadores, de las pensadoras que conocemos son de Europa, de Estados Unidos. Si usted no la cita, entonces te ponen un cero, más o menos. Si usted cita una teoría que una indígena en su comunidad ha producido, primero, no se conoce como teoría, no se reconoce como tal. Y segundo, pues no son válidas en las lógicas y en las maneras en que se produce el conocimiento en estos lugares, ¿no? Entonces, ese feminismo del que yo bebí y que no me arrepiento de haber bebido, pero sí fuimos muy críticas en el sentido, primero, que era bastante racista. Se pensaba esa experiencia de las mujeres como si fueran una sola, sobre todo a partir de experiencias de mujeres que eran blancas o blancomestizas en este caso, con privilegios de clase, con privilegios de raza, pero también con privilegios de sexualidad. Es decir, la heterosexualidad fue un tema o un elemento, como sucede no solamente en el feminismo, también en la izquierda, en las academias, etcétera, etcétera, donde se asume que esa es la norma, ¿no? Y bueno, uno de mis libros tiene que ver con eso, explicar cómo la heterosexualidad, más allá de que con quien yo me acueste o no me acueste, es un régimen político que atraviesa todo, es decir, atraviesa las relaciones económicas, atraviesa las relaciones culturales, geográficas, etcétera, etcétera. Y una de las cosas por la que yo llego a ese lugar, ahorita ustedes van a decir por qué ella está hablando de eso, van a entender por qué estoy hablando de esto dentro de la colonialidad. Entonces, yo me hago lesbiana feminista, que es una propuesta totalmente diferente a lo que es el movimiento LGTB, ¿no? Porque el movimiento LGTB, con todas sus diferencias, particularidades, contradicciones, diversidades que hay ahí, porque como que lo han metido a toda la gente en un saco que se llama LGTB, ¿no? Pero hay una diferencia fundamental, y de ahí yo me posiciono, y es que la mayoría de la gente LGTB busca incluirse en el sistema que es heterosexual, es decir, a través del matrimonio igualitario, a través de la adopción, a través del reconocimiento de familias diversas, etcétera, etcétera. La política nuestra como lesbiana feminista es totalmente distinta. Nosotros pensamos que hay que acabar con la heterosexualidad como modelo y como régimen político y no incluirnos en su modelo, ¿no? Que yo creo que es una diferencia muy importante y que va a ser muy importante para lo que es el feminismo decolonial, que luego más adelante voy a abordar.
Y el otro, son dos temas, que lo que pasa es que ese lugar de enunciación es muy importante y me va a llevar un poquito de tiempo explicarlo. La otra cosa es el arte. Yo vengo de una familia paterna, muy en la onda de la música. Mi papá es músico, bueno, un poco de lo clásico, un poco de todo. Mi hermano es jazzista, mis hermanas también. Y por ese talento, entonces yo salí cantando y además salí componiendo. Pero para mí el arte desde muy joven fue lo que hoy le podríamos llamar, que le encantan los movimientos sociales, para la transformación social. Lo que diría Gramsci, yo fui una artista orgánica. Es decir, de esa época cuando empezó la nueva trova, de esta época cuando Mercedes Sosa, la voz de Mercedes Sosa, de Silvio, de Pablo, eran fundamentales ideológicamente, digamos, para generar conciencia desde el arte, y yo continué en ese camino, obviamente, con las actualizaciones necesarias, ¿no? Después ya hice jazz, después hice blues, después etcétera, etcétera. Y cuando llegué, bueno, tengo dos producciones musicales y he cantado más, o sea, en el lugar que menos he cantado es aquí en Colombia, porque de ahí, entonces me invitaron a la Escuela de Estudios de Género a ser profesora, y la academia, pues ya saben ustedes lo que significa. No hay tiempo, entonces no viene la musa, y entonces tienes que resolver con corregir 10.000 trabajos de estudiantes, etcétera, etcétera. Pero para no desprenderme de la música, porque es muy fundamental para mí, soy parte de la Tremenda Revoltosa, que no sé si algunos conocen, que es una batucada feminista, que además es una batucada muy interesante en el sentido de que no solamente es feminista y aborda los temas de mujeres, sino de la sociedad a nivel general, como el racismo, el sexismo, el heterosexismo, los megaproyectos, las lógicas fascistas, etcétera, etcétera. Porque quise hacer música de manera colectiva, ¿no? Esto todo tiene que ver con decolonialidad. Ahorita yo voy a decir por qué, ¿no? Y finalmente, por accidente, porque yo vengo escribiendo desde el activismo hace muchos años, o sea, yo hice, por ejemplo, una investigación para recuperar toda la teorización que las mujeres afro del continente estaban haciendo desde sus lugares, desde sus comunidades, en lógica también comparativa, ¿no? Y eso me permitió empezar a escribir, porque yo dije, si no lo hacemos nosotras, no lo va a hacer nadie, ¿no? Ahí yo empiezo lo que se podría hoy llamar lógica académica, que más bien para mí era una sistematización, digamos, de un pensamiento político. Y cuando llego a Colombia, entonces me meto a la academia. Por suerte, caigo en la Universidad Nacional. Y digo por suerte, porque yo creo que esta universidad, a pesar de la privatización, a pesar de todos los Opus Dei que hay también aquí, hay un hilo de esperanza y de pensamiento crítico, que es posible hacer pensamiento crítico. Yo aquí no creo que hago descolonización, porque descolonizar la academia significaría hacerla desaparecer, como los centros del poder que concentran la lógica del conocimiento. Pero, como yo no tengo nadie que me dé una herencia, porque mi familia no tiene ni herencia ni para dejarme, ni siquiera una bicicleta vieja de mi papá, había que trabajar. Y este es un lugar, primero, que yo considero de trabajo. O sea, hay una relación capital-trabajo, donde yo aquí hago un trabajo y se me paga, ¿no? Pero yo digo que en cualquier lugar, sea una tienda, sea las empanadas, etcétera, etcétera, una puede generar pensamiento crítico. Y eso es lo que yo hago aquí en la Universidad Nacional y hago también en la Universidad Javeriana. Tratar de traer esos pensamientos que no se conocen, y ese es mi compromiso como profesora, es mi lugar, ¿no? En ese lugar de trabajo, ¿qué es lo que más yo puedo hacer? Luego la gente se va, se gradúa, y una no sabe qué pasa con los estudiantes. Ahí son súper feministas cuando están conmigo, de colonial, que eso no tiene madre, hacen cosas maravillosas. Pero después, probablemente la mayoría, o casi, ojalá que no, pero seguro que la mitad es de derecha después. O sea, que uno no asegura absolutamente nada. Pero creo que sí podemos hacer cosas, digamos, más eso, crear pensamiento crítico para que la gente se organice fuera de la universidad, ¿no? Primero dentro y después fuera de la universidad, que es lo que podemos, digamos, hacer en ese sentido. Entonces, digamos, eso es mi lugar de enunciación y desde ahí yo voy a hablar, ¿no?, de lo que para mí es la decolonialidad. No sé si la...
la forma es que ya yo empiezo a hablar. Claro. Seguro que algunos y algunas de ustedes tiene cercanía, digamos, con las teorías que hoy han desarrollado a nivel quijano, Mignolo, que son los famosos, porque son ellos los famosos, además, casi ninguno es negro ni indígena, ¿no? Yo he aprendido mucho, han sido mis maestros en algún lado, pero ellos tienen privilegios de clase y de raza en esta y de sexo también. Pero han aportado muchísimo en términos de lo que es el pensamiento crítico latinoamericano y caribeño. Pero para ellos llegar a lo que es la decolonialidad o categoría que ahorita yo voy a empezar a explicar, que es la colonialidad o la colonialidad del poder, del saber, etcétera, etcétera, hubo una serie de antecedentes muy importantes que algunos de ellos lo traen, otros no tanto, porque creen que se descubrieron el agua tibia. Y para eso yo quiero relacionar dos conceptos, al de decolonial o a la decolonialidad, que es la descolonización, ¿no? Y también un poco la diferencia que se establece entre lo que es la colonialidad y el colonialismo, o más bien el colonialismo y la colonialidad. Entonces empecemos por lo más sencillo. El colonialismo es el hecho histórico, ¿no? 1492 es fundamental para entender eso, fue cuando llegan los españoles, pero además no es solamente cuando llegan los españoles, sino que hay una relación en términos estructurales y es cuando el capitalismo se hace mundial, ¿no? Es decir, hay una relación, como diría Enrique Dussel, de una trilogía que es inseparable y es pensar que el colonialismo, la expansión capitalista mundial y la modernidad occidental, es decir, cuando Europa se hace centro, ¿no? Y se hace centro en términos de la utopía, entonces todo el mundo quiere ser como Europa, lo europeo es lo más chévere, lo más bonito, lo más humano, lo más racional, etcétera, etcétera. Y por eso yo hablaba ahorita de nuestras teorías, ¿no? No es casual que las teorías que estamos manejando en estas universidades son precisamente de Europa, aunque ya se ha extendido un poco más a Latinoamérica, pero también un poco pareciéndonos a lo europeo. Entonces, esa modernidad occidental que Dussel analiza como esa utopía, esa emancipación, ese desarrollo que nos quieren meter, han metido en la cabeza, que es lo máximo, entonces, eso es lo que hay que alcanzar. Entonces, esa trilogía, es decir, está el colonialismo como el hecho, ¿no? Pero ese hecho no lo podemos desarticular de lo que es el capitalismo y de lo que es la modernidad occidental. Y obviamente todo lo que produce eso, que son desigualdades sociales, racismo, clasismo, etcétera, etcétera, geopolíticas distintas, ¿no? Bueno, entonces, la colonialidad es un reflejo, un producto de ese hecho que empezó en 1492. Cuando estoy hablando de hecho, no es solamente que llegaron los españoles y pusieron la cruz, es lo que trajeron, ¿no? Es la lógica de que ellos eran los bonitos, eran los buenos, que había que explotar a la gente, que había que matarlos, que además su fe cristiana, judeocristiana, era la única posible y si no te mataban, ¿no? Era la lógica del saber, era la lógica del ser humano, era el machismo, era todo lo que se trajo con la colonización, ¿no? Y eso ha tenido unos efectos a lo largo del tiempo hasta el día de hoy. Eso es lo que se llama la colonialidad. Es decir, los efectos de esta trilogía que a largo plazo ha definido una serie de características económicas, sociales, políticas, etcétera, etcétera. O sea, lo que somos hoy, somos parte de ese proceso. En ese sentido, es importante distinguir esos dos elementos. ¿Por qué? Porque ahorita voy a decir cuáles son los tipos de colonialidad que la teoría decolonial asume como importantísima. Entonces, primera, esa aclaración, colonialismo y colonialidad, ¿no? Ahora, hay un concepto que a mí siempre me gusta decir antes, porque hubo teóricos y teóricas y activistas que hace tiempo están hablando de descolonización. La decolonialidad es un concepto mucho más contemporáneo, de los años 90, ¿no?
propuesto por estos teóricos del proyecto Modernidad-Colonialidad, como se le llaman. Pero ahorita voy a volver sobre eso. Entonces, me voy ahora al concepto de descolonización. Entonces, este concepto tiene como varias interpretaciones, lecturas, etcétera. Uno es lo que tiene que ver con procesos de independencia de muchos países. En este caso, lo que fue el proceso de independencia de que sucedieron, por ejemplo, en América, ¿no? América grande, porque los norteamericanos se dicen América, porque ellos se creen que son América solamente, ¿no? Entre 1783 y el 1900, donde ocurre tanto la independencia de Estados Unidos como también las independencias latinoamericanas. O sea, se dan procesos de descolonización logrando independencia, en este caso liberales, ¿no? En la mayoría de los casos. Y también se puede decir que son procesos de descolonización en ese sentido lo que ocurrieron en el 1900, entre 1920 y 1945 en relación a lo que fue el Imperio Otomano, donde entonces surgen la independencia de países, por ejemplo, del Medio Oriente, del Magreb, etcétera. Hay otro proceso de colonización que podemos ubicar entre 1945 y 1970, que es donde ocurren las independencias de África, de países africanos, asiáticos y algunos del Caribe, donde ya se construyen, digamos, como unidades políticas independientes. Entonces, a eso también se le llamó descolonización, porque acuérdense que antes de eso eran colonias de las metrópolis que ya conocemos, que son fundamentalmente europeas. Entonces, digamos, en sentido estructuralmente políticos, se podría ubicar esta definición de descolonización en términos históricos. Ahora, en el plano ético-político y epistémico también, hay para mí dos teóricos muy importantes que teorizaron sobre la descolonización, y no es casual, dado su lugar de enunciación. Ahora voy a explicar. Uno de ellos es Frank Fanon. ¿Alguien conoce a Frank Fanon? ¿Han escuchado? Pues si no, vayan y búsquenlo, por favor. Frank Fanon nació en Martinica. Y Frank Fanon se fue a Francia. Martinica fue colonia de Francia, ¿no? Luego se fue a Francia, pero de Francia se fue a Argelia. Y fue un luchador de la guerra de Argelia. Y Frank Fanon fue psiquiatra, o sea, médico psiquiatra. Por eso, para poder entender uno de sus libros, que es Los Condenados de la Tierra, ¿no? Y hay otro libro muy importante que es Pieles Negras, Máscaras Blancas. Entonces, Frank Fanon para mí es muy importante para poder entender en ese momento de la guerra de Argelia cómo él entendía la descolonización, ¿no? En términos del plano epistémico y el plano ético-político. Él planteaba, por ejemplo, él analizó, por ejemplo, cómo el colonialismo implica, impacta en las mentes de la gente a nivel psicológico, por eso lo decía, es también médico psiquiatra, y hace una serie de patrones de comportamiento en los pueblos, ¿no? Esta lógica de que Dubois, que es un teórico norteamericano, decía la doble conciencia, ¿no? Y esa doble conciencia es, por un lado, decir, bueno, yo soy afrodescendiente, etcétera, etcétera, pero siempre pensar que lo válido para ser afrodescendiente es imitar al blanco. Esa un poco como Colombia, lo que yo le decía ahorita, ¿no? Como Colombia, como dominicana. Esa paradoja que tenemos precisamente por la condición postcolonial que tenemos, que siempre queremos ser nosotros y nosotras, pero al mismo tiempo queremos parecernos a otros. Esa paradoja que se produce en esto. Ahora, una de las cosas que Fanon decía a propósito de que él estaba luchando en la guerra de Argelia era que la descolonización era un acto, tenía que ser un acto violento, igual como lo fue la colonización. Sobre eso ha habido muchísimos debates, ¿no? Porque por un lado se dice que Fanon proponía la descolonización en términos de la lucha armada, puede ser, estaba luchando en Argelia,
con fusiles, no solamente con sus conocimientos de psiquiatría, ¿no? Y probablemente su propuesta se enmarca, digamos, en ese contexto. Pero lo interesante, cuando él habla de violento, o cómo se puede interpretar parte de su propuesta, es que la descolonización tendría que ser un acto bastante, no solamente de la deconstrucción, como mucha gente dice, sino de cambio de paradigma, de cambio de pensamiento, ¿no? De los lugares sociales donde estamos ubicados, etcétera, etcétera. O sea, es un rompimiento, o lo que Stuart Hall le puede llamar un desenganche del síndrome colonial, ¿no? Entonces, hay mucha gente que habla de descolonización, pero en términos teóricos e históricos, Frank Fanon, y se lo recomiendo, es uno de ellos. El otro es negro, ¿eh? Otra cosa muy importante, fue negro. M.C. Serg, otro negro, también de Martinica, que también como migrante, y por eso para mí esos lugares de enunciación donde ya los estados nacionales en sí mismos se van rompiendo con el tema de la migración, no del todo, pero por lo menos se acuñan, digamos, otras situaciones de otros estados nacionales. Él fue pionero en lo que se llamó el movimiento por la negritud. Estamos hablando de los años 30. Los años 30, si ustedes se ponen a ver, la mayoría de los países produjo mucha literatura. Es decir, de hecho, bueno, Doris Sommer, que es una teórica que ha trabajado, por ejemplo, las novelas y la formación de nación, hay un libro de ella que se llama Ficciones fundacionales, las novelas en el siglo tal de América Latina. En ese momento, las novelas han sido muy importantes. No sé, aquí también en Colombia lo hay, pero por ejemplo en Dominicana hay dos novelas que yo estoy analizando ahora, su análisis del discurso, porque estábamos acostumbrados a que la lógica del Estado Nacional, en lógica independentista, ¿no?, era Bolívar que venía con el caballo y no sé qué, y que mataron a no sé cuánto, en lógica épica. Lo que ella dice es que la ideología nacional también se hacía a través de las novelas, ¿no? Y sobre todo de una María, el mejor ejemplo de eso, de Jorge Isaacs, aquí, ¿no? Cómo esa burguesía empezaba a forjar una idea de la nación, ¿no? Que a través del sentimiento y a través de la emoción, entonces transmitía una serie de valores. No era la lógica épica que el tipo, el líder Bolívar y su gente que venía a independizar, que Bolívar fue esclavista, que conste, además fue un racista del carajo. Y si no, vayan y pregunten sobre la gente de Pasto, ¿no? Entonces, esto para decir que en estos años, muchas de estas producciones literarias, los años 30, fueron muy importantes para desarrollar una serie de ideologías. Con todo el... Bueno, hay gente que no le gusta la palabra ideología, a mí sí. Pues ahora se habla mucho de discurso por Foucault, porque como está de moda, pero a mí me gusta ideología, ¿no? Entonces, M.C. Serg está en esta época donde se está produciendo mucha literatura, y una de las cosas que produce a través de la literatura es el movimiento que se llamó el movimiento por la negritud, que comienza en Francia, pero que se extiende, sobre todo a partir de migrantes, se extiende a muchos lugares del mundo. Entonces, una de las cosas que César hablaba a partir de su lugar de la negritud, que era una categoría política, no solamente en términos de epidermis, sino una categoría política y ética, ¿no? Él decía que la descolonización tendría que ser una especie de cimarronaje intelectual. No sé si ustedes saben el concepto de cimarronaje. ¿No? Bueno, yo me comprometo, compañeras profesoras, a dar un curso sobre toda esta cosa, porque hoy no va a dar, porque esas son cosas muy importantes que hay que saber. Bueno, ustedes saben lo que es el palenque. Ustedes tienen un palenque, varios palenques en Colombia, ¿no? Bueno, los palenques ahora son comunidades, pero antes de ser comunidades, había una huida por parte de los esclavizados y esclavizadas en los montes huyendo de la esclavitud. Ahí empezaron a hacerse lo que son los palenques. Pero ese movimiento de ruptura con el sistema esclavista, ¿no?, fue llamado el cimarronaje.
Y América Latina está llena de cimarronaje, no solamente Colombia, muchísimo. O sea, fueron, de hecho, estas comunidades, por ejemplo, en Brasil se llaman los terreiros, los quilombos, ¿no? En Dominicana se llaman los manieles, etcétera. Han sido comunidades históricas que además no solamente huyeron al monte, sino que a partir de ahí empezaron a crear comunidades con una economía propia, con pensamiento propio, etcétera. Y gracias a eso, hoy tenemos sobrevivientes de esclavizados y esclavizadas en este mundo, ¿no? Entonces, muy importante, por favor. Entonces, a propósito del cimarronaje, lo que MSCR decía era que la descolonización tendría que ser un cimarronaje intelectual. ¿Qué era eso? Más o menos como el ejemplo del cimarronaje real, ¿no? Que le acabo de decir. Él decía, se sostiene desde una posición de resistencia que devela la crisis civilizatoria de Europa al mostrar los problemas del colonialismo. Es decir, era un elemento, como una forma de resistencia, era la descolonización. ¿Y en qué consistía? Precisamente salirnos de, otra vez, hacer un desenganche de colonial, ¿no? Para poder crearnos de otra manera que no fuera a imagen y semejanza de Europa y todo lo que significaba. Bueno, pero antes de esta gente, de Fanon y de Césaire, que para mí son los primeros teóricos que empiezan a hacer eso, la teoría también surge de las prácticas políticas, no es un pensamiento fuera de, como se quiere hacer saber ahora, ¿no? Como que se sienta ya el señor Blanco en un escritorio y hace 10.000 libros y entonces ahí su pensamiento. No, 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 no. El pensamiento no se hace así. El pensamiento siempre es colectivo, aunque tenga autoría, siempre. Porque es acumulativo, porque se toman experiencias de diferentes lugares, pero en la lógica capitalista siempre nos hacen ver que el conocimiento es producido individualmente, lo cual no es cierto. Entonces, a partir, lo más importante aquí de lo que es la descolonización son las luchas políticas. Precisamente ese cimarronaje que yo acabo de explicar, pero estuvieron y están todavía los movimientos indígenas, ¿no? Resistiendo, saliéndose de esa onda del extractivismo, etcétera, etcétera. Eso también está produciendo teoría. Por tanto, si nos vamos a 1492, los primeros que produjeron teoría sobre descolonización fueron los mismos indígenas, la misma gente esclavizada que trató de escapar de ahí, ¿no? Que ahí hay muchísimas cosas que tenemos que buscar. O sea, no es. Hay toda una responsabilidad no solamente de la gente historiadora para buscar fuentes posibles, porque claro, sabemos que las fuentes que tenemos son las crónicas precisamente de los colonizadores. Pero es como, y eso es un reto descolonial, cómo buscar unas fuentes posibles para empezar a generar de estas luchas una serie de teorías, ¿no? Bien, entonces esos son antecedentes muy importantes en lo que es la teoría decolonial. Ahora me voy a pasar al concepto de decolonialidad. ¿De dónde surge esto? Bueno, hay un grupo de gente como los que yo le mencioné, Aníbal Quijano, Miñolo, Ramón Grossfogel, Agustín Lao, María Lugones, Nelson Maldonado, Arturo Escobar, Lander de Venezuela, bueno, un grupo de latinoamericanos y latinoamericanas que venían ya de la teoría crítica latinoamericana, como la educación popular, como la teología de la liberación, la filosofía de la liberación, Dussel, por ejemplo, ¿no? Que se articularon en un proyecto, en un programa, no era ni siquiera, no es que todos piensan igual ni mucho menos, pero sí se articularon en un proyecto que, por un lado, se le llamó el proyecto Modernidad-Colonialidad, otros le llaman la opción de colonial, otros le llaman perspectiva de colonial, y eso surgió fundamentalmente en los años 90, ¿no? Y yo creo particularmente que esta gente ha sido muy importante en el pensamiento crítico contemporáneo latinoamericano, ¿no? Porque si ustedes se acuerdan, o los que se acuerdan, son muy jóvenes la mayoría, pero aquí ha habido en Latinoamérica y el Caribe una teoría bastante crítica hace muchos años, ¿no? Y digamos, antes de los 90 fue la teoría de la dependencia, que tenemos varios pensadores ahí, las teorías antirracistas, que tenemos muchos pensadores ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay cosas claves, y voy a decir varias sobre esto. Por ejemplo,
Bueno, una ya yo la dije, lo que es la propuesta de Enrique Dussel, pensar que no hay una separación en lo que fue la expansión capitalista y lo que fue el colonialismo con la lógica de la modernidad occidental. O sea, esa trilogía es muy importante, ¿no? Para considerar esta. La otra tiene que ver, por eso definí ahorita el concepto de colonialidad, ¿no? Como la secuela de ese proceso, de esa trilogía. Y entonces aquí vienen una serie de conceptos muy importantes, que es la colonialidad del poder, la colonialidad del saber, la colonialidad del ser y luego la colonialidad del género, y ahí se empieza a ampliar a la naturaleza, a la religión, etc. Entonces, ¿qué es la colonialidad del poder? ¿No? Este concepto fue desarrollado por Aníbal Quijano, que acaba de morir la semana pasada, ¿no? Y que yo creo particularmente que fue uno de los pensadores más interesantes de todo ese grupo, además el más viejo, ¿no? Que pudo captar cómo complejizar, por ejemplo, esa teoría de la dependencia, que decía que los países o las regiones en el mundo no podían ser medidas, y eso tiene que ver con las políticas, las supuestas, es que son muchas cosas que tengo que hablar, pero la política del desarrollo y todo eso, donde Estados Unidos no se puede medir igual como Colombia, etcétera, etcétera, ¿no? Y que se empieza a desarrollar una teoría, la teoría de la dependencia, donde se dice que lo que pasaba era fundamentalmente que los países llamados del tercer mundo dependíamos económicamente, etcétera, etcétera, de estos llamados del primer mundo, ¿no? Todo eso entre comillas, porque esos son inventos europeos también y norteamericanos. Entonces, una de las cosas que propone Quijano es que la colonialidad del poder, que es uno de los, tal vez, de los conceptos más importantes de la teoría decolonial, ¿no? Es un patrón mundial. O sea, no solamente tiene que ver con unas regiones, sino mundial. Por eso, como decía Dussel, el capitalismo se hace mundial a partir de la relación modernidad occidental y racismo, ¿no? Basado fundamentalmente en la idea de raza. Es decir, cuando digo raza, y cuando Quijano dice raza, no es que decimos que las razas existen, sino la idea de raza, ¿no? O sea, la gente cree que realmente los negros son brutos, porque tienen un gen que se le mete y no sé qué, y que eso es por la sangre, ¿no? Si hacemos una comparación de la cantidad de gente negra que entra a la Universidad Nacional, que es la pública, ¿no? En relación a la gente no negra, vemos que casi no hay gente negra, ¿no? Y eso es por un asunto de acceso y de posibilidad. Si buscamos la mayoría de los índices que tiene la mayoría de la gente negra e indígena que entra a las universidades, va a ser menor probablemente, con excepciones, que la gente no negra. Y eso es por un asunto estructural. O sea, no que ellos son, no es que, o sea, esa vaina que la gente dice que ellos son brutos, no. Es la posibilidad de la formación para luego llegar a la universidad. Por eso vienen las acciones afirmativas, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que dice Quijano es que a partir de esta trilogía que dice Dussel, ¿no?, se empieza a hacer un patrón mundial que afecta a todo el mundo, y que la raza aquí empieza a hacer una serie de jerarquías, ¿no? Lo que es blanco, lo que es negro, geopolítica, lo que es América, lo que es tercer mundo, primer mundo, etcétera, etcétera. Pero además hay una cosa muy importante, y es cómo el tema del trabajo está articulado al tema de la raza. Entonces, no es casual que la mayoría de la riqueza de estos países, ¿no?, se haya hecho históricamente con base a la explotación de ciertas gentes. Y esas ciertas gentes han sido esclavizadas, han sido negras o indígenas, ¿no? Y en ese sentido la raza ha sido elemento fundamental para justificar la explotación de la gente, sobre todo aquellas que no tienen privilegios de raza, ¿no? Él también es marxista, por tanto entra también el elemento de clase. Por tanto, todo lo que se deriva de esta explotación del trabajo, todo el producto de eso,
sea el trabajo, por ejemplo, sexual, que se produzca un hijo, siempre son los hombres blancos que se aprovechan, digamos, de esto. Si es el trabajo, por ejemplo, en la industria de la caña, el azúcar ha sido uno de los productos más importantes para el capitalismo internacional desde Inglaterra, ¿no? Entonces, lo que él dice, este patrón ha sido mundial, que ha estado basado en la idea de raza, que se articula a la idea de clase y que todo eso empieza a ser una serie de jerarquías. María Lugones, que es una feminista, la que se inventa el concepto de feminismo decolonial, le va a decir a Quijano lo siguiente: fíjate tú, estoy de acuerdo con tus análisis, pero no solamente la raza fue lo que determinó las jerarquías, sino que también el sexo es también muy importante para eso. Porque resulta que los asalariados fundamentalmente eran hombres blancos con base a la explotación de las mujeres, sea el trabajo doméstico, sea el trabajo informal, etcétera, etcétera, ¿no? El trabajo sexual, la apropiación, etcétera, etcétera. Y además, con ello viene el tema del heterosexualismo. Por eso ahorita yo estaba hablando de la heterosexualidad como régimen político. Es decir, en un concepto que tiene María Lugones que se llama la colonialidad del género o el sistema de género moderno colonial, ella dice, por ejemplo, esas hembras que trajeron esclavizadas no eran mujeres. Ya ustedes saben lo que eso significa para la teoría feminista. Eso fue la revolución, ¿no? Y no eran mujeres, porque el concepto mujer que trajeron los europeos era la mujer frágil, ¿no? Que es donde se ha vivido buena parte del feminismo y de su política. Es la mujer frágil, el sexo débil, etcétera, etcétera. Estas que trajeron no eran mujeres en el sentido de que no, es decir, no tenían la feminidad encima. La feminidad la tenían las blancas. Esa era como una burra. Sí, por eso la lógica animal. Es decir, ellas tenían que producir esclavos y producir trabajo, no más. No importa. No importa si eran mujeres, sino obviamente esas hembras fueron también objeto de violencia sexual. Pero no por ser mujeres, por ser hembras, que es distinto. O sea, el concepto de mujer es un concepto totalmente moderno con base a la lógica europea. Y fue lo que le dijo Angela Davis también. ¿Ustedes conocen a Angela Davis? No. Pero aquí hay que... De verdad, ¿eh? O sea, Angela Davis es una famosa activista. Y ya me estoy parando porque ya me estoy... Angela Davis fue una activista, es una activista afroamericana muy importante del Black Power. ¿Saben lo que es el Black Power? ¿Conocen a Malcolm X? ¿A Martin Luther King? Sí. A esos hombres ustedes sí lo conocen. Pero Angela Davis, Rosa Parks. ¿Qué hizo Rosa Parks? No se paró del bus, ¿no? Y por eso se generó lo que es el movimiento de derechos civiles, en fin. Entonces, Angela Davis también tiene una teoría parecida a la de María Lugones, en el sentido de decir... Y eso dio pie para lo que hoy se llama el feminismo negro, ¿no? Que no necesariamente la lógica de ser mujer en la esclavitud es lo que hoy podemos entender en esta lógica moderna. Porque en la esclavitud, tanto hombres como mujeres, esa vaina que se llama división sexual del trabajo, que los hombres hacían una cosa y que las mujeres hacían otra, no. Tanto hombres como mujeres en el sistema esclavista estaban en las plantaciones y también estaban en la parte doméstica. Por tanto, eso de la división sexual del trabajo es solamente aplicada para ciertas experiencias de mujeres y de hombres en ciertas características, ¿no? Entonces, María Lugones, con base a eso, le dice a Quijano, bien, la idea de raza es muy importante, pero también el tema del sexo y de la heterosexualidad. Porque, además, yo acabo de encontrar un dato. ¿Cuánto tiempo yo tengo, Dios mío? Que yo estoy hablando. A ver si yo le puedo contar. Miren, María Lugones dice eso, ¿no? Y dice, bueno, entonces el género fue una cosa impuesta por la colonia. Yo dije, María está como loca, porque una cosa es ser filósofo y otra cosa es ser historiadora. Yo la quiero mucho, ¿eh? ¿No? Que... Y ella lo hablaba desde el punto de vista de la filosofía.
O sea, cómo esta gente no era pensada como seres humanos, sino como animales, no sé qué. Digo, pero eso no siempre fue así, eso hay que etnografiarlo, como decimos los antropólogos y la antropóloga. Y ustedes saben que la etnografía no es a irse a buscar indio, a estudiar indio nada más, ¿no? Yo soy de la línea antropológica bastante crítica, que creo que hay que estudiar la dominación. Por eso mi concepto de antropología de la dominación. Entonces yo empecé a hacer eso, etnográficamente. Y me fui a ciertos textos muy importantes de la historiografía, ¿no? Dominicana en este caso. Bueno, dominicana no, eso no existía cuando eso. Y son unas leyes que hicieron en el 1512 en la isla, los españoles, que se llaman las leyes de Burgos. De hecho, aparecen las leyes de Burgos completas en el internet. Las leyes de Burgos surgen porque se estaba, ustedes se acuerdan de la encomienda y toda esa vaina que estaban explotando a los indios, entonces Bartolomé de las Casas, que era su defensor y toda la vaina, lo cual no era cierto, pero bueno, eso así se entiende. Pero eso no me voy a meter ahí porque eso me lleva por otro lado. Pero bueno, lo que le quiero decir es lo siguiente. Estas leyes, si ustedes ven las leyes, porque las leyes son muy importantes, porque las leyes... Yo no soy abogada, pero siempre estoy con la vaina jurídica, porque de alguna manera las leyes y lo jurídico refleja parte de lo que la sociedad ya hace tiempos hizo, ¿no? Y entonces en las leyes de Burgos de 1512, ahí se dice que a partir de ahí es larga, pero solamente me interesa algunas cosas. A partir de ahora, las mujeres indígenas, que ellos le llaman mujeres, porque las indígenas no se llamaban mujeres, van a tener ropa. Es decir, tienen que... Ustedes saben que es la imagen que tenemos de los indígenas que importa la ropa. La ropa es una vaina moralista, fundamentalmente. A partir de ahora, los indios van a ser los maridos de esas mujeres indígenas, ¿no? A partir de ahora, 1512, estas mujeres van a tener que estar en la casa. Es decir, el confinamiento en términos privados, pero además ellas son las que le van a cocinar a sus maridos indígenas. Pero además los indígenas tienen que pagarle tributo, ¿a quién? Al rey, ¿no? Y además tienen que casarse por la fe cristiana, etcétera, etcétera. Cuando yo vi eso, yo dije, María Lugones tiene razón. El género es una cuestión impuesta desde la colonia. Eso no quiere decir que no había división sexual del trabajo. Ya sabemos que en muchas sociedades hay gente que tiene vulva, que además es muy difícil con esta experiencia colonial, porque las categorías que tenemos para analizar sociedades más allá de la colonia son las mismas categorías coloniales que tenemos. Entonces es un problema, ¿no? Pero podemos inferir entonces que antes de 1512 de las leyes de Burgos, las cosas eran distintas. Y yo le di la razón a María Lugones. Y ese concepto es muy importante porque, sobre todo para el feminismo, porque las feministas no creímos durante mucho tiempo, y la mayoría de las feministas se lo siguen creyendo, que el problema es que las feministas tenemos que luchar por el problema de las mujeres. Cuando ustedes le preguntan, ¿cuál es el problema de las mujeres? Entonces usted busca la violencia, sí es cierto, pero resulta que la izquierda debería estar interesada por el tema de la violencia hacia las mujeres, a quien sea, ¿no? El movimiento afro también, el movimiento indígena. Pero además solamente se dice el tema de las mujeres sobre derechos sexuales y reproductivos, como que si las mujeres solamente tuviéramos sexualidad y reproductividad, ¿no? Etcétera, etcétera. Que eso es una forma que lo que le hemos criticado a la mayoría de las feministas, las negras, las afros, las lesbianas, etcétera, que solamente esta lógica de sectorizar, digamos, los temas que se supone no tocan a las mujeres, a la gente negra, a la gente indígena, etcétera, etcétera. Bueno, ay Dios mío, entonces, estamos claros con el concepto de colonialidad del poder, ¿verdad? Patrón mundial, jerarquía, raza, clase, raza y clase. Viene María Lugones y le dice, no, también el género ha sido una imposición colonial. Bueno, luego, el otro tipo de colonialidad que propone la perspectiva de colonial es la colonialidad del saber. Es decir, ¿qué es lo que eso significa? Que fundamentalmente hay como una especie de racionalidad
técnico-científica que se asume cuáles son los conocimientos válidos y cuáles no son los conocimientos válidos, ¿no? Y eso lo podemos ver ante las noticias. La Universidad Nacional hizo un informe que dice, y todo el mundo me lo cree, menos mal, ¿no? Porque si fuera Los Andes ya yo tuviera... hay un estudio en la Universidad de Harvard que dijo, o sea, no se cuestiona los lugares de enunciación de los científicos que dicen supuestamente las verdades, ¿no? Y esas verdades sabemos que son interpretaciones desde lugares de enunciación de intereses políticos, de intereses económicos, de intereses de lo que quieran, ¿no? Pero además hay una serie de conocimientos que no son considerados conocimientos. Son, por ejemplo, y eso se usa mucho en estos espacios y en los lugares de los activismos, ¿no? Va una india, una negra, una discapacitada y una lesbiana. Entonces son las testimonias, ella, las que dan los testimonios. Entonces, en lógica de víctima, muchas de ellas también le hacen el jueguito, ¿no? Entonces, porque yo soy negra y soy víctima del racismo y la otra, porque yo soy indígena, no sé qué. Pero la gente busca eso porque es la cuota de la diversidad. Vayan cogiendo porque por ahí voy para la discapacidad, ¿eh? Entonces, es la cuota de la diversidad, pero el paradigma dominante sigue estando en las que no son ni la discapacitada, ni la lesbiana, ni la negra, etcétera, etcétera. Las que dan las ponencias, las teorías son esas, ¿no? Entonces, la colonialidad del saber tiene que ver con qué es lo que catalogamos como saber y no saber. ¿O cuáles son los lugares de legitimidad que tienen ciertos saberes en relación a otros saberes, ¿no? Que obviamente esto está marcado por la colonialidad del poder, ¿no? Aquellas jerarquías de raza, de clase, etcétera, etcétera, y de sexualidad. La otra categoría es la categoría del ser, que es muy importante, que tiene que ver con Fanon, precisamente. Y la colonialidad del ser, que es un concepto que ha desarrollado Nelson Maldonado, puertorriqueño, está con base a la idea de que qué es lo que se considera humano y qué es lo que no se considera humano. O sea, el concepto de humanidad y luego, posteriormente, el concepto de racionalidad, aquí es muy importante. ¿Por qué a la gente esclavizada se le explotó como se le explotó? Uno de los mecanismos fue, no era que los españoles no pensaban que eran humanos, ellos sabían que eran humanos, pero ¿qué nivel de humanidad tenían ellos? No, porque el paradigma fundamental era ese hombre blanco europeo, que obviamente era lo máximo, católico, padre, heterosexual, etcétera, etcétera. Por tanto, ese resto que además tenía la piel negra, que venía de África, etcétera, etcétera, no tenía para ellos el nivel de humanidad que se supone debería tener todos los otros. Sucedió con la población indígena, pero sucede hoy. Hidroituango, ¿no? Quienes hacen hidroituango son una serie de capitales extranjeros, nacionales, con ciertas élites políticas que hoy se está debatiendo las elecciones. Yo espero que ustedes vayan a votar por Petro, aunque no le guste Petro, me importa un culo. Pero hay que sacar a esos suburbistas de aquí. No, de verdad, Colombia se está jugando en estos momentos. Yo no he votado en mi vida y no puedo votar porque soy extranjera. Yo decía, ¿por qué no me nacionalicé para ese voto? Solamente para sacar a esa élite de este país. Pero en Dominicana es igualito, ¿eh? Está pasando exactamente igual, en México también. Bueno, en fin, ¿no? Son unas élites criollas que han estado históricamente ahí en el poder, ¿no? Y que... Ellos son los que se creen el ser, con humanidad suficiente, con racionalidad suficiente. El resto es una mierda para ellos. Y eso no es solamente una concepción filosófica, es la materialidad que eso implica, ¿no? Por eso hoy la gente de Hidroituango todavía está en los albergues, por eso probablemente hay una catástrofe, ojalá que no, ¿no? Porque al final quienes pagan son ellos, ¿no? Pero... siempre ha sido así. O sea, el tema del despojo empezó en 1492. Es lo mismo. Porque además se piensa que esos lugares donde vive esa gente, indígena, afrocampesina, etcétera, etcétera, son lugares, tierras baldías. Y baldío quiere decir como que no hay nada, ¿verdad? Es como cuando llegó Colón que dijeron, descubrió América. Como que no había nada.
Pues lo mismo que está pasando hoy con la lógica de los megaproyectos. O sea, ahí son terrenos baldíos, por tanto, yo acabo de venir de La Guajira y eso de verdad es una cosa... No dan los medios de comunicación para entender lo que ahí está pasando, y eso es el Cerrejón, fundamentalmente el Cerrejón. Entonces, la colonialidad del ser es un concepto que se refiere precisamente a cuáles seres humanos son considerados humanos o suficientemente humanos o no suficientemente humanos, ¿no? Y tiene que ver con, insisto, una cuestión filosófica, pero lo filosófico tiene una materialidad, no es solamente una cosa de teorías, de ideologías, etcétera, etcétera. Bueno, a partir de ahí, entonces empiezan a desarrollarse otras series de categorías, que yo no me voy a meter a eso, para que tengan una idea. Por ejemplo, la colonialidad de la naturaleza, que tiene que ver con lo anterior que estábamos hablando, ¿no? Es decir, cómo la naturaleza se asume como un lugar que tiene una serie de mercancías en la lógica capitalista para explotar, ¿no? Y que hoy tenemos los problemas de cambio climático y de todo eso que tenemos hoy, ¿no? Entonces, hay una colonialidad, pensar que hay una separación, más bien una visión antropocéntrica, ¿no? Que es ese hombre heterosexual, blanco, con capital, etcétera, etcétera, que tiene que explotar a eso. Y por eso muchos pueblos indígenas, afro, campesinos, empiezan a decir, es que la naturaleza es parte de nosotros, yo no lo puedo ver separada de mí, es parte de nuestro tejido social, comunitario, etcétera, etcétera, ¿no? Esto, hay mucha gente que está desarrollando ese concepto hoy, el concepto de colonialidad de la naturaleza. Hay otros también que se están desarrollando, que es la colonialidad de la religión, en el sentido de cuestionar la lógica centrada en el judeocristianismo, pero además hoy ya tenemos que ponerle a las protestantes, desde Vivian Morales hasta, ya saben, hasta todos los que están dirigiendo Brasil, porque Brasil está dirigido por las iglesias protestantes, ¿no? Y reivindicando, digamos, lógicas espirituales que salen de esta lógica hegemónica, ¿no? Por ejemplo, en Brasil hay un movimiento muy fuerte, del movimiento de Candomblé y de Umbanda, que es desarrollado fundamentalmente por las comunidades afrodescendientes, con los quilombos, los terreiros, etcétera, etcétera. En muchos lugares se está desarrollando eso. Entonces, también ese concepto, el de colonialidad, ha servido para hacer procesos de descolonización desde diferentes lugares sobre este tipo de aspectos, ¿no? Ahora ya voy para la última parte. ¿Qué tiene que ver toda esta vaina con la discapacidad? ¿No? En primer lugar, toda esta colonialidad del poder, del ser, de la verdad, tiene un paradigma fundamental, y es el hombre, o sea, lo masculino. Digo hombre y masculino porque para mí son cosas diferentes, a veces coinciden, a veces no. O sea, yo puedo ser muy femenina y ser hombre. Y puedo ser muy hombre y puedo ser femenina. Es decir, son dos cosas distintas, pero yo no me voy a meter a esa. Y no me pregunto porque no me va a dar tiempo. Entonces, está centrada en ese hombre. El paradigma de lo humano es un hombre racional, heterosexual, judeocristiano, papá, irresponsable, generalmente. Con privilegios de raza, de clase, de todo. Ese es el paradigma. Y todo el mundo, bueno, no, mentira, no todo el mundo, pero una buena parte de la humanidad quisiera hacer eso. Porque parte de la ideología eurocentrada, moderna, nos hizo creer que realmente eso era lo válido. Y para allá vamos, ¿no? Y dentro de ese paradigma hay una que yo creo que ustedes lo van a abordar porque ya vi varios de los títulos a partir de ahora, es la lógica de la normalidad. ¿Qué es lo que es normal y qué no es normal? ¿No? Y la lógica de la normalidad es a partir de unos cuerpos, ¿no? Unos cuerpos que además se asumen como normales, que tienen que tener dos ojos y además funcionar. ¿Pero funcionar para qué? ¿No? Funcionar fundamentalmente para ser productivos
y ser productivos para el capitalismo, fundamentalmente. Si usted no aporta esa vaina, pues no, ¿para qué? Entonces usted no tiene capacidad. Por eso el concepto de discapacidad es un concepto problemático de la teoría decolonial, ¿no? Porque la discapacidad es que usted no tiene capacidad para. Y eso parte del concepto de lo normal y lo anormal. Y ese concepto de lo normal y lo anormal parte precisamente de ese paradigma que yo acabo de decir, que es el paradigma moderno. Por ejemplo, en otras culturas, en muchas culturas, la gente que nace... Miren, yo tengo ese ojo chiquitico, ¿verdad? No sé si lo ven desde ahí, pero yo no veo ese ojo. Y esa fue mi tragedia durante toda mi vida. Hasta que yo me encontré con un libro de Alice Walker, la escritora norteamericana, que también tiene un ojo parecido, y que su hija una vez le dijo, ay, pero por ahí yo puedo ver el mundo, entonces yo lo hice poético. Y hasta que luego me encontré con un brujo que me dijo, tú tienes poder con ese ojo. Y yo, perfecto. ¿No? Entonces, yo eso hice, obviamente, una vaina de colonial, porque a mí cuando chiquita me jodían demasiado con ese ojo, ¿no? Y además yo creo que tengo poder con el ojo, realmente. Me lo creí. Lo que quiero decir es lo siguiente, en otras culturas, tener o no tener una serie de elementos que se supone que son parte de la normalidad, son fortalezas más que falta, ¿no? Y si ustedes, bueno, hay, yo creo que varios textos de lo que mandaron que yo logré leer, hay varios ejemplos de, por ejemplo, culturas hindúes, etcétera, etcétera, donde esto se considera más que una discapacidad, una potencialidad, sea espiritual, sea lo que sea, ¿no? Pero en la lógica de la modernidad occidental, ese paradigma que yo acabo de decir ahorita, precisamente cabe dentro de la lógica de la normalidad. Y a partir de ahí entonces, a mucha gente se lo empezó a decir monstruo, se le empezó a decir animal, se le empezó a decir no sirve, se le empezó a decir etcétera. Y eso, y ahora voy a hacer una comparación entre lo indígena, lo afro, las mujeres, lo discapacitado, etcétera, que tiene que ver con el tema de la diferencia. Fíjense que la mayoría de los estados nacionales, a lo más que se llega en términos de hacer reformas políticas, es hacer políticas públicas de, ¿no? Políticas públicas diferenciales. Entonces, el enfoque diferencial, ¿no? Que se supone que aparentemente eso es un avance. Y hay mucha gente que está luchando por las políticas diferenciales. ¿Cuál es el problema de eso? El problema de eso es que ustedes se preguntarán, ¿quiénes son los que entran en el enfoque diferencial? Es decir, ¿quiénes son los diferentes? ¿Es la negra o el negro? ¿Es la indígena? ¿Es la lesbiana? El paquete de LGTB, ¿no? ¿Son los discapacitados, discapacitadas, los niños y las niñas, ancianos? No entra en el paradigma de la modernidad que yo acabo de describir. O sea, no es el hombre adulto, cristiano, padre, racional, con dinero, etcétera, etcétera. O sea, son todos aquellos que, Miñolo le diría, son las diferencias coloniales. ¿Por qué? Porque el negro, la mujer, la indígena, todas esas categorías, todas, incluyendo la discapacidad, han sido creadas por la lógica colonial. Es decir, y voy a poner un ejemplo, yo soy mujer no porque yo me inventé en mi cabeza, me autodefiní como tal, no. Fue el sistema patriarcal que me hizo mujer a mí, como a ustedes le hizo hombre. O sea, la lógica binaria de los sexos es un producto de las opresiones. No es que el movimiento reivindica, luego sí, que eso ya es otro proceso, en términos de resimbolizar o resignificar el término. Es como black is beautiful. Black en Estados Unidos era una ofensa para la gente negra. El movimiento por los derechos civiles empezó a decir black is beautiful. ¿Y cuál es el problema? Y empezó
o como por ejemplo los conceptos que utilizamos mucho las lesbianas, arepera. Es que somos una arepera, de mala manera. Nosotros dijimos, sí, somos arepera, y entonces, ¿cuál es el problema? No. Y así sucesivamente, es decir, la lógica de la resignificación. Pero estas categorías fueron creadas por la opresión, ¿no? El negro fue creado por el racismo. Fueron los españoles que se inventaron esa vaina, como el indígena también. Son una categoría que es antropológica, ¿no? Como el discapacitado, como las mujeres fueron hechas por la lógica patriarcal. Entonces, son categorías que han sido creadas por la opresión, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso? Yo sé que lo tienen que pensar, pero sé que van a estar de acuerdo conmigo. Entonces, esas categorías, que no son categorías solamente analíticas o categorías académicas o lo que sea, sino que son realidades vividas, como diría María Lugones, aunque los movimientos la estemos utilizando para demandar, denunciar, etcétera, etcétera, porque no estamos fuera, digamos, de ese proceso, una propuesta decolonial no puede quedarse en reivindicar aquellas cosas que no han hecho las opresiones. Y voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo soy del movimiento feminista. Obviamente, hoy ya yo no sé si soy del movimiento feminista, soy de muchas cosas, pero soy del feminismo más crítico, digamos, afro, autónomo, etcétera, etcétera. Pero todavía yo creo que las categorías nos sirven para la movilización política, ¿no? Por ejemplo, yo me digo, sí, yo nací, no. A mí me hicieron mujer y en ese sentido yo soy discriminada en el ámbito laboral, etcétera, etcétera, porque existe el patriarcado. Yo no puedo decir que no existe. Obviamente es un patriarcado indiferenciado porque no es lo mismo una mujer negra y una mujer blanca, ¿no? Pero digamos que la categoría mujer me sigue utilizando, me facilita, digamos, una serie de coaliciones posibles con otras compañeras que han estado viviendo otra cosa, como también el concepto de negra o afrodescendiente, bueno, afrodescendiente es mucho más contemporáneo, pero el concepto de negra para el movimiento antirracista ha sido muy importante, a pesar de que fueron los españoles que dijeron eso. Ahora, mi objetivo político, ¿cuál es? O lesbiana, ¿no? Que yo siempre me digo, yo soy lesbiana, feminista, no sé qué, porque estoy en contra de la heterosexualidad. Y eso me sirve tanto para posicionarme políticamente como para articular políticamente. Pero mi objetivo político no es ser lesbiana. Mi objetivo político no es quedarme diciendo, yo soy negra y qué. O mi objetivo político no es solamente decir, yo soy del Caribe y qué. Mi objetivo político es acabar con las opresiones. Si yo acabo con el heterosexismo, yo no voy a necesitar decirme lesbiana. ¿Verdad? ¿Por qué? Lesbiana es una categoría política que me sirve para yo articularme para eso. Porque lesbiana es una categoría que está en la diferencia según la lógica moderna colonial. Como está también el ser afro, como está también el ser discapacitado. Entonces, la pregunta sería, no sé si me están siguiendo lo que estoy tratando de explicar. La pregunta sería es, ¿cuál sería una política decolonial en torno a la discapacidad? La primera cosa es que hay que voltearle el concepto. Porque eso significa, y yo creo que ustedes han escrito, la gente que está metida en eso ha escrito mucho sobre eso, no es discapacidad, es que hay otras capacidades. Porque si no, vamos a seguir legitimando, primero, que se ubiquen estas personas en la diferencia, ¿no? Pero además, que haya siempre una tutela alrededor de ellos y ellas y ellas, ¿no? Esa gente que además son, lo que diría Foucault, con una tecnología del poder, que son especialistas en. Entonces hay ahora escuelas especiales para la discapacidad, ¿sí o no? Y no se busca que la gente
entre comillas, que se asume normal, es decir, los niños que se asumen normales, se articulen con esta gente que se asumen discapacitada, porque parecería ser dos mundos totalmente distintos. ¿Cómo es que vamos a hacer un mundo distinto, donde dirían los zapatistas, donde quepan muchos otros? Si todavía seguimos pensando que la indígena, que la persona que se llama discapacitada, etcétera, etcétera, no tienen posibilidad de interactuar en un mundo mucho más colectivo. Y ese es el problema. Entonces, yo lo que creo es que la teoría decolonial, lo que nos está diciendo en términos de este tema particular, ¿no?, es que tenemos que desengancharnos de lo que estamos pensando, de lo que somos, lo que no somos, lo que deberíamos ser, lo que la gente quiere ser, ¿no? Porque es precisamente ahí, a través de esta historia, por eso la historia es muy importante, porque la única manera de comprender las cosas es analizando cómo fue que nos lo dijeron. ¿Y quién fue que nos lo dijo? ¿Y por qué nos lo dijo? Y no decir, ah, no, ya esa vaina, ya eso pasó hace 500 años. No, linde, que hay una reproducción. Por eso la colonialidad es tan importante, digamos, como concepto, para ver la continuidad y también la discontinuidad que ha habido sobre eso. Por ejemplo, y con eso voy a cerrar. En esta historia que yo empecé diciendo de dónde venía, de República Dominicana y Haití, que se creó un anti-haitianismo de Estado, porque Haití luego, que fue una de las colonias más ricas de todo el Caribe insular, hoy es uno de los países más pobres. ¿Saben por qué? Porque tuvo que pagarle a Francia una deuda histórica por una supuesta indemnización porque afectaron a los colonos. Y los haitianos, no todos, pero algunos, dijeron, ah, sí, para que no se reconozca nuestra independencia, lo que está pasando con Venezuela y el resto del mundo, ¿no? Entonces, hoy en Dominicana hay un anti-haitianismo, es decir, la manera más estructural, cotidiana, etcétera, es el racismo anti-haitiano. Es decir, yo de hecho, si me hago una trenza, me dicen, ay, parece una haitiana. Más todo lo que significa la explotación de esta gente. Pero al colmo que llegó el fascismo allá fue lo siguiente, y que tiene que ver con todo esto que les estoy hablando. Y es que en el año 2013... Se emitió una sentencia, la sentencia es lo que yo estoy trabajando ahora, la sentencia 168, que desnacionaliza a los hijos y a las hijas de los trabajadores haitianos que fueron a trabajar la caña, que nacieron en Dominicana, y que en ese momento la ley decía que por el hecho de usted haber nacido, es decir, jus soli, usted es dominicano. Hoy le quitaron la mayoría de la cédula de identidad, acta de nacimiento. Ha habido hasta suicidio, porque imagínate que te digan a ti, ¿sabes que tú no eres dominicano cuando tú tienes 20 años, 30? Y no solamente por un asunto patriótico. No, es que usted no puede ni trabajar, ni tener vivienda, ni declarar a sus hijos, etcétera, etcétera. En otras palabras, un genocidio civil. ¿Ah? Y esa es la manera en que la colonialidad de hoy funciona. Ese es un ejemplo. Pero yo le puedo poner el ejemplo de los megaproyectos. No son solamente un debate de la consulta previa. O sea, la consulta previa es una manera, obviamente, en esta lógica de reforma hay que hacerla, pero no, eso no es lo que hay que hacer. Es que hay que evitar que entren, ni siquiera que vayan a consultar, ¿no? Y esos son los procesos de colonización que tenemos que hacer. O sea, para mí la descolonización es un proceso epistémico en términos de los conocimientos, de las maneras de pensar el mundo, de las categorías que utilizamos, ¿no? Es un proyecto ético en el sentido de cómo es que vamos a conservar esta humanidad donde hay cierta humanidad que no es valorada, ¿no? ¿Cómo es que vamos a entender las diferencias, que no sean esas diferencias que jodan a la gente? Porque a mí no me interesa reivindicar mi diferencia. De hecho, yo soy diferente a la mayoría de la gente que está aquí. Por los cabellos, por el peinado, etcétera, etcétera. Pero hay unas, sexo, raza, clase, etcétera, etcétera, que son fundamentales, que están creando la desigualdad y los asesinatos y las muertes en este momento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con eso? Y para descolonizarnos, una tiene que decidir si lo quiere hacer. Porque depende del proyecto político que usted tenga en su cabeza. Yo puedo hablarle hoy teóricamente de todo lo que eso significa,
pero la decisión de hacerlo depende del proyecto político que usted quiere. Y eso se resuelve resolviendo una respuesta. ¿Qué mundo quiero yo? Es ese tema del cuerpo, de un cuerpo vivido cuando tienes una discapacidad. Como en realidad es un cuerpo que para mí es deseado, pero que la sociedad y digamos que todo lo que el poder y bueno demás, como en realidad se ha vuelto algo indeseado y como reiterativamente tienes que hacer una resistencia desde tu cuerpo y volverlo una herramienta política para de una otra manera pues como que se como como interpelar, pero además de interpelar poder hacer esa conciencia de sí, no sé, son muchas cosas. Realmente creo que todavía no he podido resolver todas mis dudas frente a eso que implica esa construcción de ser mujer, que vive además una discapacidad o ser una mujer ciega, porque además creo que la discapacidad, la palabra discapacidad es una categoría de no saber que impusieron a nuestros cuerpos y bueno, es como eso. Bueno, en primer lugar agradecer la excelente, digamos, provocación, diría yo. Para la profe, pues veníamos discutiendo el tema de teoría crítica y teoría CRIP, y la primera cosa que le queda a mí en lo personal, y por eso de alguna manera nos metimos en este ejercicio, es que pues hay muchas líneas de continuidad, me da la impresión a mí, hay muchas líneas de continuidad. Me parece también que en tu presentación tú llamabas a que no se trata de decir que a alguien se le ocurrió algo y viene de la nada, sino sí hacer unos acentos que son necesarios de hacer. Uh-huh. Y yo al respecto tengo entonces 5 cosas que preguntarte. 5. A ver. Porque tienen que ver con cosas que hemos discutido acá. Que tengo otras preguntas, pero pues esas son experiencias ya personales. 5 cosas hemos planteado acá y yo quisiera como oír la opinión de la profe. Nosotros discutimos, sobre todo cuando hablamos de teoría CRIP, un énfasis en el tema de la construcción de identidades. Fue aquí colocado también. Y me parece que en efecto revisábamos y decíamos la urgencia de pensar nosotras identidades, porque en las identidades construidas, parándonos de donde nos paremos, personas con discapacidad, pero también personas, comillas, sin discapacidad. El tema de la identidad no está resuelta. Y yo he insistido mucho en eso, que me da una cierta preocupación de que, como este es un escenario muy vinculado con el tema de discapacidad, entonces no quedará la idea de que ciertos elementos que tú has colocado son pertinentes para ciertos grupos, cuando al final lo que aquí se ha colocado es una lógica de análisis estructural donde históricamente se han construido lógicas de dominación o de explotación o de negación, al final eso. Y hay una reivindicación es a un ejercicio de, oye, ¿tú te has dado cuenta, has pensado realmente quién eres? Si lo que tú crees que eres, eres. Si lo que tú crees que quieres ser es lo que tú quieres ser, o cuando piensas hacer ese ejercicio, con algunas pistas que han sido colocadas acá. Entonces, me parece que este tema por la identidad es clave y no queda resuelto, porque tú nos provocas, pero pues claro, ¿cuál es ese lugar común que nos junta en nuestras diferencias, pero que al fin y al cabo nos junte? Y ahí entonces yo pregunto por esa categoría que uno a veces encuentra en varios autores, el tema de los dominados. Y si la lógica es una lógica de dominación, ¿dónde aparece la idea de los dominados allí y cuáles son sus posibilidades, pero también sus limitaciones? Esa es la primera. Segunda, aquí hemos discutido y ayer en el taller que tuvimos de ocio me llamó mucho la atención y entonces yo quiero colocar eso, no me parece tan evidente, y entonces yo te quiero preguntar, bueno, y ahí el tema de políticas públicas y el Estado, ¿qué? Yo sabía que se iba a venir. Ah, bueno. Porque tú lo acabas de decir, yo comparto plenamente eso y con los estudiantes aquí yo siempre enfatizo pilas, pilas. Nosotros enfatizamos en que ustedes tengan claridad sobre las políticas públicas, qué dice la norma, pero no vayan a pensar que ese es el techo de la actuación. Ese es el mínimo, un mínimo que es el resultado de muchas confrontaciones y luchas, y a veces un mínimo errático, ¿cierto? Bueno, pero entonces, ¿qué pasa con las políticas públicas? Porque en el Estado Social de Derecho son nuestra referencia para ponernos de acuerdo en cosas. Pero en ese proceso a veces nos ponemos de acuerdo en cosas que sabemos que son insuficientes, a veces que son contraproducentes, y entonces en esa matriz de dominación o en esa matriz que tú nos has colocado acá de colonialidad, ¿qué es el Estado? Y sobre todo, ¿qué podemos esperar del Estado en este proceso de transformación? ¿Cómo entender el Estado? Porque muchos de nosotros y aquí en la universidad nos enseñan casi casi que el Estado es. Y nosotros nos formamos para ser
casi brazos del Estado en muchos sentidos, sea porque trabajemos en el Estado o porque al final reproducimos las lógicas del Estado. Entonces, quería como provocar esa discusión del tema del Estado que me parece que es clave. La tercera, tú también mencionaste una cosa que me parece clave, yo comparto plenamente, el tema ideológico. Comparto también, acá en la universidad no les gusta que uno hable de lo ideológico porque eso parece como subjetivo, como que es una desviación, no está en la objetividad, y usted aquí no viene a hacer cosas ideológicas, usted viene a hacer ciencia, como si fuera que la ciencia no fuera ideológica. Entonces me parece que ahí es un elemento clave. Yo te quería preguntar, en esta discusión de la decolonialidad, superando la idea de que es un autor europeo y demás, ¿qué pasa con Gramsci? Pobre Gramsci. Yo lo amo. Son de mis preferidos. También de los míos, por eso quiero reivindicarlo. Porque me parece que al final Gramsci él llama justamente la atención a la necesidad de identificar lo ideológico como un elemento, desde mi punto de vista, que se articula y viabiliza esta matriz de organización de lógica capitalista, de explotación de unos grupos por otros grupos, a partir del concepto de alienación finalmente. Y entonces, bueno, y en la decolonialidad, mucho de lo que aquí nos está diciendo no tiene que ver con el tema de la alienación. Uh-huh. Pareciera que sí, pero me gustaría como conocer tu opinión al respecto. Gramsci, que yo creo que me ayuda. ¿Cuál es tu nombre, perdona? Nancy Molina. Nancy, yo soy un amante de Gramsci, de hecho lo he trabajado bastante, y a mí de Gramsci me gusta el concepto de hegemonía. ¿Por qué? Más que alienación, yo creo que el concepto de hegemonía nos ayuda a entender que, por ejemplo, usted se preguntaría, ¿por qué en Colombia hay tanta gente uribista? Además de toda la... Perdón, que estoy haciendo campaña en estos 3 días que nos faltan. No, mentiras. Pero, digamos, es un buen ejemplo. Una se pregunta, o por ejemplo, yo puedo decir en Dominicana que ahora acaba de surgir un nieto, del dictador. Nosotros tuvimos en Dominicana la peor dictadura durante 30 años, del Trujillo, ¿no? Y ahora aparece un nieto y ahora hay unos trujillistas que tú dices, pero, o sea, ¿de dónde? Y una se pregunta, ¿pero de dónde? Hay gente que además no tiene nada que ver con esa clase, ¿no? Porque además ya sabemos quiénes son estos de aquí, ¿no? Que son blancos, que tienen dinero, que no sé qué, que no sé cuánto. Y mucha gente jodida, negra, indígena, todavía en ese plan. Y tú dices, ¿pero por qué? Y esa es la vaina de la hegemonía. Es decir, la hegemonía no es que a ti te cojan una pistola y te la pongan aquí para matarte. Es que a través de los medios de comunicación, ideología, escuela, etcétera, etcétera, se te crea un pensamiento, ¿no? Que entonces tú piensas como los amos. Esa es la hegemonía y esa es la eficacia, ¿no? De la lógica de la opresión. O sea, pensarnos que somos otra cosa que no somos y sobre todo aquellas cosas que no han dicho que somos. Y para mí ese concepto de Gramsci es mucho más interesante que alienación, porque alienación era, digamos, fue un concepto marxista que pensaron que todos los proletarios estaban alienados. Y no es cierto. Ya sabemos que conciencia de clase es una cosa... Digamos, no toda la gente que es proletaria en ese entonces, ¿no?, tenía conciencia de clase, sino ya hubiera muchas revoluciones y revoluciones, ¿no? Y por eso entonces me gusta más ese concepto de hegemonía, ¿no? Entonces, política pública y el Estado. A ver, gente, me voy a sincerar. ¿Ustedes creen? A ver, ¿cómo se lo pongo mejor? Primero, el Estado, ni la gente que está en el Estado va a hacer revolución alguna. Ninguna. Ni va a descolonizar, ni va a acabar con el racismo, ni va a acabar con el sexismo. Nada. El Estado es una representación liberal, además, porque lo único que se puede hacer en el Estado son reformas. Las políticas públicas, por más diferenciales que sean, son reformas. ¿No? Entonces, yo no me voy a creer nunca, yo trabajo en una universidad pública y la defiendo frente a la privatización, pero no me voy a creer que estando en la Universidad Nacional dando clase o estando trabajando en otra institución del Estado, etcétera, etcétera, yo estoy cambiando las reglas de juego. Es como decían las feministas,
Podemos cambiar los pedazos de la torta, pero lo que hay que cambiar es la receta. Y con el Estado no se cambia la receta. ¿Por qué? Porque el Estado moderno colonial, que es el que tenemos en la mayoría de los lugares del mundo, ¿no? Son instancias construidas precisamente para albergar las desigualdades sociales. Cuando estoy hablando de desigualdades, estoy hablando de opresiones, ¿no? Cuando un Estado, llámese como se llame, Estado Social de Derecho, que es el más o menos liberal en el sentido de que una serie de leyes nos permiten hacer eso, enfoque diferencial, pero no va a acabar con el paradigma moderno. No le conviene. Es más, si acaba con el paradigma moderno, desaparece. Porque al Estado le conviene decir, hay una serie de leyes que además van a decir unos de la Corte Constitucional, o sea, los expertos, de lo que tiene que ser verdad, lo que no tiene que ser verdad, lo que favorece, lo que no favorece. Pero además ustedes saben que en la práctica esa vaina es terrible. Cuando una mujer va a denunciar una violencia frente a esas cortes, es doblemente y triplemente victimizada. Por tanto, ese Estado, representante, mira, no importa que sea una gente buena gente, no, 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 es la lógica del Estado. O sea, el Estado moderno, colonial, que es el que tenemos, no acaba con las desigualdades. Si acaba con las desigualdades, primero no es al Estado que le compete. Por tanto, el Estado, que además nos han hecho ver como si fuera la cosa pública, que ese es otro debate, pero bueno, ahí yo no me voy a meter mucho, pero eso de lo público, que somos esta cosa que una vez Piedad Córdoba, a la que yo quiero mucho, dice, el Estado somos todos, yo le digo, no, no es cierto que somos todos, ni todas menos. El Estado representa una serie de élites. Y aunque ahora estemos dando el debate sobre la Colombia humana, sobre el uribismo, no sé qué, nosotras y nosotros sabemos que eso no va a cambiar las desigualdades fundamentales de este país. Es un pasito así como quien dice, por lo menos para el imaginario de la gente que hay otra cosa en la vida. Porque hay otro tipo de política. Y por eso yo decía ahorita, depende del proyecto político que tengamos en la cabeza. Yo creo, y además estoy segura que es posible pensar en otras sociedades que no sea con ese Estado moderno colonial. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que hacer es historizar el Estado. La pregunta es, ¿el Estado siempre existió? No. Si eso es así, entonces es posible pensar de otro modo. O sea, sociedades que tenían otra manera de resolver los conflictos, de lo que tú quieras, ¿no? Entonces yo ese, por lo menos decolonialmente, eso no quiere decir que es fácil. Yo a veces digo, ¿cómo será esa mierda? Porque yo no lo tengo claro. Pero por lo menos un punto de avance, es decir, primero, el Estado no lo resuelve. O sea, si el Estado resolviera el racismo de este país, el clasismo de este país, ya estuviéramos haciendo otro tipo de política que no sea poniendo el dirigente, aquel que es bonito, aquel que habla feo. Estuviéramos haciendo otro tipo de política para los movimientos sociales, ¿no? Sabemos que ese tipo de política hay que hacerla coyunturalmente, pero es un asunto coyuntural que mueve las fuerzas políticas, pero por lo de la hegemonía, o sea, ¿quién es que ocupa el lugar en la hegemonía? Pero eso no quiere decir, por lo menos para mí, que va a cambiar las relaciones de opresión donde la gente está metido. Por más Estado Social de Derecho, porque ahora todo el mundo está con eso, está Colombia, está la mayoría, bueno, la Constitución es la mayoría en los 90, muchos de los países se definieron como Estados Sociales de Derecho. Búscate la cantidad de víctimas asesinadas por muchas razones, por negro, por pobre, por indígena, por campesino, por líderes, el narcotráfico, es decir, ¿qué es lo que ha resuelto eso? Nada. Al contrario, es más, el Estado ahora es el narcotráfico. Y si sobre eso no abrimos nuestra cabeza, esa cosa, y además yo no quiero tener una lectura dicotómica del mundo. Es decir, entonces no estoy con el Estado, ¿y qué voy a hacer de mí? Ah, pues te jodiste, si tú no tienes imaginación para pensar que hay otra vida fuera del Estado. Es más,
Vayan a La Guajira para ver si hay estado. Porque también es un mito. Es un mito. Y eso por un lado. No, o sea, yo creo que de verdad tendríamos que... Yo no soy en la lógica anarquista. Digo, no, con el Estado. No, no, no. Es históricamente... O sea, es otra lectura que tiene la lógica anarquista. Por supuesto que hay que hacer tensiones con ese Estado. Estoy totalmente de acuerdo. Una de ellas es defender la universidad pública frente a la privatización que viene. Neoliberalismo, toda esa vaina, ¿no? Y eso también de lo público, yo creo que hay que defenderlo lo más que podamos, porque cada vez más se va a privatizar, cada vez más, ¿no? Pero, y esto le toca a los movimientos sociales, no a la gente funcionaria. La gente funcionaria la van a pagar un sueldo y mañana sale del Estado. Los movimientos sociales son los que tenemos que tener la imaginación de cómo es que vamos a pensar estas maneras distintas de hacer el mundo. Que no es fácil, no, tenemos 500 y pico de años bajo esta tutela de papá Estado. Por lo que yo estoy segura es que no lo ha resuelto. Fíjense que una de las políticas del Estado en Brasil, que se llamó la pacificación de la policía y de los militares. Ustedes han visto el caso de Mariel. El caso de Mariel es uno dentro de miles. Mariel se hizo famosa porque condensaba, a propósito de las identidades que voy a pasar ahí, varias identidades: lesbiana, negra, madre, favelada, etcétera, etcétera. Pero todos los días, la política de pacificación, que es la policía, es que mata a los jóvenes negros de las favelas y que está metido en el narcotráfico. Entonces, el Estado no es una cosa pura, no es solamente una cosa descriptiva, no es una categoría de análisis, no, el Estado es esas vainas que se están forjando, ¿no? Cada vez más, y si no, veamos a Colombia, lo tenemos todos los días, nada más hay que sentarse a verla, hasta usted ve Caracol y se da cuenta. ¿Quiénes son la gente que están en el Estado, que están promoviendo el Estado, qué tipo de Estado se está promoviendo, etcétera, etcétera? O sea, las leyes son encarnadas, no es porque yo hago un papel y no sé qué, no. Son encarnadas. Entonces, ¿qué es lo que la gente está haciendo con eso? Corrupción, explotación, la licencia para los megaproyectos, todo eso es el Estado, no es otra cosa. Por más que yo lo busque en un diccionario y me diga el Estado es un... No, el Estado es eso. Las fuerzas políticas que se están juntando de la manera más perversa, yo creo, en este mundo hoy, ¿no? Entonces, el enfoque diferencial es una salida reformatoria para que las diferencias se sientan representadas, a propósito de la primera pregunta y la tuya. No se vayan a creer que eso va a resolver la vida. ¡Mentira! ¡Mentira! Y si no, busquen los ministerios de la mujer en la mayoría de los países de América Latina a ver si han logrado la equidad, que es lo más liberal que hay. No lo han logrado a partir del Estado. En universidades, que eso hay que seguir dando esa lucha interna, sí, por supuesto, pero eso tiene límites. Tiene límites. En la medida que se acabe el machismo, entonces ahí sí vamos a empezar a hablar de otra cosa, ¿no? Y el machismo no solamente es un asunto individual, también es estructural, eso que le llaman las feministas del patriarcado. Entonces, el enfoque diferencial se hace en el Estado Social de Derecho para contener las diferencias. Es como el multiculturalismo. En los años 80 se empezó a decir, antes los negros y los indígenas ni existían, excepto para poner, como en Honduras, una moneda que decía lempira. Para decir, nuestros originarios eran lempira, pero lo mataron a todos, ¿no? O para decir, somos una mezcla, como hicieron los criollos, somos una mezcla entre indígenas, negros y españoles, como la raza cósmica de Vasconcelos. Y él decía, somos la ¿cómo era que llamaba él? Bueno, tenía otro nombre. Bueno, raza cósmica. Esa raza cósmica es una mezcla de las tres cosas. De los indígenas tenemos que son salvajes. De los negros que, bueno, son un poco medio brutos, pero tienen fuerza. Y de los blancos tenemos todo, la racionalidad, lo máximo, la inteligencia. Era la ideología del mestizaje, como se ha sostenido
la ideología del mestizaje de estos países nuestros. Pero eso no significaba que los indios que eran reconocidos en esa raza cósmica o los negros que eran reconocidos en esa raza cósmica tuvieran el mismo nivel de concepción humana, de participación de... No, no, no y no, como tampoco lo es ahora. Pero en el 81 a alguien se le ocurrió decir, no, es que son parte de nuestra nación. No porque a la gente criolla le interesaba, sino por las luchas indígenas y negras. Y estoy hablando fundamentalmente cuando aquí se celebró en la región el quinto centenario. Que empezaron a decir, no, Colón no descubrió América, fue un genocidio que hubo. Primera vez que se toma en cuenta la palabra genocidio, ¿no? Y a partir de ahí empezaron las luchas, el CRIC aquí, indígenas y negras, y a partir de ahí se empiezan a articular movimientos sociales diciendo, nosotros también somos parte de esta nación. Y entonces el Estado dijo, ¡ay, sí, es verdad, no me había dado cuenta! Me acuerdo del indio aquel, nuestra moneda, ¿no? Perdón, estoy ridiculizando, pero es que es así la cosa, yo creo, ¿no? Y entonces empezaron a decir, claro, vengan, negros indígenas, vamos a hacer política para ustedes los negros, luego para los indígenas, pero también para las mujeres, pero también no sé qué. ¿Y qué están haciendo los indígenas, los negros, las mujeres? Debatiéndose los recursos del Estado, matándose entre sí. Y si no, hay muchos ejemplos en Colombia sobre eso. ¿Qué es lo que está significando eso? Y además, y yo creo que la primera intervención de la compañera, ¿cómo se llama ella? Fanny. Decía, y ahí voy a meter el tema de las identidades de una vez, ¿cómo es que las políticas públicas resuelven el tema de las identidades? Lo resuelven con base a la lógica de la diferencia. Entonces hay que buscar solamente los indígenas, solamente los negros, solamente las mujeres, solamente los ciegos, los discapacitados, porque ahí meten el grupo entero, ¿no? Es decir, la misma diferencia que ha creado la opresión, la política pública supuestamente la incorpora. ¿Pero cómo? ¿Qué pasa si yo soy una mujer negra, pero además soy afroindígena y soy mujer, pero además soy ciega? ¿Cuál es de esa que me corresponde a mí? No lo hace. ¿Por qué? Porque al Estado le interesa. Si hay una cosa particularidad de la modernidad, es crear la diferencia. Y si la crea, la tiene que mantener. ¿Y cómo la mantiene? A través de las políticas públicas. ¿Qué es malo o es bueno el enfoque diferencial? Depende. Depende del proyecto político que usted piensa que es chévere. Eso es hablar de decolonialidad, porque en otro sentido, si yo estuviera hablando aquí del Estado Social de Derecho, de la importancia, yo tuviera otro discurso. Pero yo estoy hablando aquí de descolonialidad. Y si eso, que es para mí el ¿cómo diría yo?, la raíz del problema fundamental, entonces le estuviera diciendo mentira. Yo sé que no es fácil esto. No es fácil porque son 500 años de instituciones, de ideología, de medios de comunicación, y la cosa cada vez se está complicando más con el tema de la privatización y del neoliberalismo. Pero que lo tenemos que pensar, lo tenemos que pensar. O sea, el Estado Social de Derecho no está resolviendo las desigualdades y no lo va a hacer. Porque es parte intrínseca de la colonialidad. Se va eso, se va a mover, se va a reformar, no sé qué, pero yo creo que tenemos que pensar en una cosa mucho más radical. Aunque esa palabra ahora mete miedo, pero así es. Ah, no, espérame, me faltaba una cosa sobre las identidades. Miren, para mí las identidades son disputas políticas. O sea, yo no nací con una identidad, ninguna, ni siquiera mi nombre, ¿no? Por tanto, lo que a mí me dijeron que yo soy y lo que yo quiero ser, es ahí está la disputa. Entonces, a mí me dijeron que yo era una mujer y yo digo hoy, yo no soy una mujer. ¿Por qué? Porque una mujer, desde la lógica del feminismo tradicional, una mujer débil, una mujer que habla así, yo no hablo así y odio hablar así.
hay que pintarse las uñas, hay que ponerse no sé qué, hay que rasurárselo a propósito del cuerpo, rasurarse los pelos, yo me lo dejo todo, etcétera. Por tanto, yo no soy una mujer. Y mi categoría más importante en este momento para hacer política es lesbiana, feminista, antirracista, porque ni siquiera lesbiana sola, ni siquiera antirracista sola, ni siquiera... No. Y obviamente decolonial, que recoge todo lo otro. Por tanto, las identidades, hoy yo soy, pero mañana puedo no ser, ¿verdad? O yo me impongo que soy, aunque aquella persona me diga que yo soy y yo le digo que no. Y yo creo que así hay que ser las identidades, porque si no, estamos naturalizando, ideologizando todo eso que supuestamente somos. Obviamente todo eso es encarnado, no es lo mismo ser ciega o enceguecida que ser, tener vista, no es lo mismo ser una negra que no tiene piernas, no es lo mismo. Y a partir de ahí entonces empezamos a hacer la disputa de acuerdo también a esos lugares de denunciación encarnados que tenemos, ¿no? No nos eternizamos, y la vida de la historia nos lo está diciendo. Antes las mujeres no tenían pantalones, era prohibido, hoy sí. Antes la gente, hoy sí. Es decir, si no, no fuéramos seres históricos. Y yo creo que la historicidad es parte de los procesos de pensamiento político, etcétera, etcétera. Entonces, la gente deviene en cosas. Y además deviene en cosas de acuerdo también a cómo los movimientos sociales estén colocando ciertas categorías, digamos, que son políticas. El término arepera que yo le decía ahorita, arepera antes era una cosa que no se podía decir. Hoy todas salimos a la marcha diciendo que somos arepera, ¿no? Y eso mañana, antes era, decir feminista era la peor cosa del mundo. Aunque hay seres como el Ordóñez y esa gente que todavía sigue pensando que eso es horrible, ya para muchos de nosotros decirnos feminista es como, a ver, chica, ¿no? Entonces, eso es lo que yo pienso sobre eso. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias.